4 de junio. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué maravilla. Dios nos regala la vida, la esperanza, su protección amorosa. Los discípulos perseveraban unidos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los parientes de éste, haciéndonos narra los hechos de los apóstoles. Estamos en la víspera, en la espera de esa fuerza de lo alto. Ven, Creador Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don perenne fuente, de vida eterna caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de tu diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Esperando el Espíritu Santo, y eso necesita un cafecito para quitar el frío. Último capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Pablo en Roma se enfrenta a este apóstol, a ese mundo, a ese imperio, y trata de explicarles por qué está allí encadenado, preso. En realidad lo ubicaron en una casa, como casa por cárcel. Llevo cadenas, dice Pablo, a causa de la esperanza de Israel. Esa es la razón por la cual me tienen a mí preso. Y no quiere acusar a su pueblo, pero la verdad es que no encontraron delito en él. Pero en esa casa alquilada, allí recibía a todos los que acudían a él y predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Convirtió la casa en un templo, y en realidad él mismo es templo de Dios. Tú y yo, con nuestra vida, con nuestra palabra, en donde estemos, somos morada de Dios y también apóstoles, predicadores, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras explicaciones sobre Jesús. Y esto se hace también desde una libertad interior profunda. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Él transformará hoy vuestra vida, os dará la fuerza para amar. No perdáis vuestra esperanza, Él os salvará. Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá.
abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os dé la paz, brotará vuestra alabanza, Él os hablará, os inundará de nuevo gozo, con el don de la fraternidad. Abrid vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo. Ya no temáis, abrid el corazón, derramará todo su amor. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Final del Evangelio de Juan. Ya escuchamos cómo terminó los Hechos de los Apóstoles. Sígueme, porque es el constante llamado que Jesús le hace a los apóstoles. Es el llamado que le hace a la iglesia y es el llamado que te hace a ti y a mí. Me queda en limpio de esta cincuentena pascual que nos toca seguir a Jesús. Pedro le preguntó por el más jovencito, como por Juan, Señor, ¿qué va a pasar con este? Como con una compasión por Juan, el más joven, el que se recostó en el pecho de Jesús, para preguntarle quién era el que lo iba a traicionar. Y Jesús le dice, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? O sea, no te entretengas en otras cosas, en otras preguntas. Tú sígueme. Al final de este evangelio se dice que muchas otras cosas hizo Jesús. Y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Parece esto exagerado. Pero nos da una idea del bien que Jesús logró hacer en 3 años. Convirtió su existencia, su misión de 24/7. Cada día, cada instante, cada momento entre la oración al Padre Celestial y la acción misionera de servicio al prójimo. Y les dijo a ellos, lo que yo he hecho, ustedes lo tienen que hacer. E incluso tienen que echar demonios. Quería destacar finalmente que nuestra fe es apostólica. Cristo es la roca y el fundamento de nuestra fe, pero le traspasó la responsabilidad de la unidad y de la extensión del reino a los apóstoles. Y por eso nosotros hoy hemos conocido el Evangelio y podemos seguir esa tradición de apostolado que es testimonio vivo de la resurrección de nuestro Señor. Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices, ven y sígueme. Ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el arado contigo, Señor. Guardaré mi puesto en mi senda, sembraré la palabra en mi pueblo y crecerá. Señor, contigo iré, Señor.
dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por mis obras sabrán que tú vives, con mi esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Tú, Señor, me llamas, tú, Señor, me dices, ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. En mi larga lista al Espíritu Santo le pido el don de la unidad y de la fraternidad. Que no me ahorre esfuerzos para que lo que hagamos, lo hagamos en unidad y fraternidad. Todos nuestros grupos, nuestros proyectos, nuestras instituciones, nuestras comunidades, nuestras familias, están tentadas siempre por la desunión, por la ruptura de relaciones, por los prejuicios y las sospechas de unos para con otros. Y eso es lo que le encanta al demonio, vernos divididos. Él viene para destruir, para dividir, para dañar. Pero la obra de Dios y del apostolado necesita instrumentos de paz y de reconciliación. Yo le pido a Dios sabiduría para manejar mis equipos de ayuda y de trabajo del reino. Le pido tener la capacidad de poder transmitir la importancia de comprendernos, de tolerarnos, de perdonarnos y de seguir adelante, porque este mundo no puede seguir dividido. A la clase política también. Pueden tener sus diferencias, pero únanse también a favor de las verdaderas causas de la justicia, del bienestar por el pueblo, por las comunidades. Envíanos, Señor, esa unidad, que fue lo que nos pediste, Jesús, al final de tu paso entre nosotros. Nos pediste que, Padre, que todos sean uno como tú y yo eres uno. Además de eso, también te deseo mucha paz, consuelo y salud. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios y de la venida del Espíritu Santo.